Véngase. Emanuel. Tú. Está arrestado hoy. No llores.
Hola, Emma. Hola, señor Lonzo. Aquí era a platicar en mi oficina. Dígame que me quieras dejar una información de la huelga que va a pasar. Sí, pues es que no quiero nombrar nombres. Pero me das que decir si quieres guardar tu trabajo. Sí, pues es que María y José empezaron la huelga. ¿Y quién está involucrado en esta huelga? Pues todos, porque todos quieren más dinero. Pero les doy suficiente dinero. Yo no tengo tanto dinero tampoco, no los puedo pagar tanto más que... Sí, pero es que no, pues ellos piensan que no da suficiente. ¿Qué puedo hacer? Platícame, ¿qué puedo hacer para que estén felices? Pues es que no sé, yo no me quise involucrar en esas cosas porque ya no me gusta la violencia. ¿No te gusta la violencia? No. ¿Por qué no? No sé, nunca me ha gustado, no me gusta meterme en esas cosas. ¿So, le llamo a la policía para que pare esa huelga? No, eso no. No, pues, ¿quieres agua? Sí, me pueden dar. Porque te veas un poquito seca. Ahorita no era agua. Historia de la huelga. Pues no hay nada que decir. ¿Estás asustando? ¿Qué pasa? No, ¿por qué estás tan triste? No quieres llamar a la policía. ¿Por qué no? Aquí tengo el teléfono. Ya. Yeah. Porque vine a vengar a mi padre. No hagas nada. ¿Qué haces? ¿Qué dices? I've been in several things. I was in the drug business and I was in the oil business, but I'm not either one now, you understand? I happen to own a little business on the side, a sort of sideline. Benjamin Franklin's field, fold it just for the thrill. Go numb until I can't feel. All my pop this pill. Stock market just crash. Now I'm just the bill. History don't. What the hell did you do? You're supposed to like eat chula and she's gonna diss you. Oh my. There! Digan huelga! Huelga! ¿Cómo vienes a hablar de la huelga? Sí, ahora lo vengo. ¡Blooper! ¡Oh my god! Alright, you take. Take two. Hablar de la huelga. Sí, hola, señor. Ven para acá, Emma.